Saludos, buenas noches, bienvenidos a Tarifa Noticias. Hoy es martes 22 de mayo y comenzamos a ofrecerles nuestro Tarifa Noticias de hoy, avanzándoles, como siempre, en nuestros titulares de cabecera, algunas de las noticias que conforman nuestro informativo de hoy. Dentro titulares. La eliminación de barreras a la movilidad llega también al Salón de Plenos del Ayuntamiento. La reforma emprendida pretende redundar en la accesibilidad de una sala que acoge celebraciones públicas. El cuarto día de la bicicleta de la Unión Ciclista de Tarifa sacó a la calle a pequeños y grandes dispuestos a pedalear. De la mano del Ayuntamiento, el colectivo de aficionados al ciclismo quiere crear conciencia sobre una movilidad más saludable. El programa cultural Abecedaria recala de nuevo en Tarifa con un espectáculo escolar. Alumnos de la educación primaria disfrutaron hoy de las melodías de la naturaleza con el primer concierto. Comenzamos. La accesibilidad en el edificio del Ayuntamiento llega también en estos días al Salón de Plenos. Buena parte de la reforma proyectada en el Salón de Reuniones y Celebraciones ha buscado la eliminación de las barreras arquitectónicas para quienes tengan movilidad reducida. Desde el área de imagen institucional y comunicación se explicaba una actuación enmarcada en una apuesta concreta por mejorar el acceso universal en edificios y espacios públicos. Las obras empezaron el pasado enero con la retirada inicial del mobiliario que daría paso al desmantelamiento de suelos y actuación en techo. La mejora del aislamiento y el tratamiento de humedades en el techo eran también otra de las intervenciones planteadas en una sala en la que sobre todo preocupaba las dificultades de accesibilidad. Con suelo inicial a dos alturas, celebraciones como bodas civiles y encuentros sociales encontraban el hándicap de la movilidad. Esos problemas ya han quedado atrás con la incorporación ya finalizada de un nuevo suelo de madera en un solo nivel y altura. Toda la sala gana ahora en accesibilidad y culmina una serie de adaptaciones graduales adaptadas en el edificio de la Casa Consistorial. La recordaba el concejal de Imagen Institucional y Comunicación, que apuntaba además al marco concreto de unas intervenciones emprendidas también en otros edificios municipales o puntos del callejero urbano con la idea de ganar en movilidad. Aquí en la estancia del Ayuntamiento, del Salón de Pleno, pues para nosotros, para este gobierno, siempre ha sido una máxima la accesibilidad, y desde el minuto uno, hace ya casi un poco más de dos años, pues lo que hemos intentado es adaptar todos los edificios públicos. Muchos ciudadanos ya recordarán la plaza de abasto, los distintos mercados, pusimos esa rampa, concretamente en el mercado de abajo quitamos el escalón de la pescadería. También hemos sido pioneros en esos parques infantiles y columpios adaptados. Hemos adaptado y rebajado los distintos bordes de las aceras de nuestras calles, como calle Jerez, calle Parra, Comendador, calle Silo, etcétera, etcétera. Y bueno, toda la cárcel real, que tiene sus rampas, hemos intentado que poco a poco ir construyendo una ciudad más accesible para todos nuestros vecinos, ¿no? Concretamente aquí en el Salón de Pleno, pues tenía elevado los bancos estaban sobre elevados, y ahora una persona ya puede acceder, porque hicimos también la rampa, a ir a cualquier dependencia municipal, ¿no? Una persona con discapacidad o con la capacidad reducida de movilidad, pues puede acceder ya a cualquier dependencia, ¿no? Es una máxima, nos queda mucho por hacer. Estamos convencidos de dar esos pasos firmes con buenas ideas y poco a poco ir construyendo una ciudad más
más tolerante, más accesible y más respetuosa con todo, ¿no? Ahora es una muestra, una pequeña muestra más de lo que trabaja este gobierno por esa accesibilidad de todo y bueno, que una persona en silla de rueda pues, pueda acceder a su escaño y no como antes que no podía porque se lo permitía una barrera física, ¿no? También está en el mobiliario urbano, muchos podrán ver, que ahora se ve de cara a cara al ciudadano y una persona que vaya en silla de rueda, el mobiliario se ha rebajado y es un síntoma más de cómo queremos construir esta ciudad, ¿no? Aprovechando la reforma del techo y suelo, en el salón de plenos se han mejorado también las conexiones a Internet y otras prestaciones relacionadas con el equipamiento audiovisual de la sala. La cuarta edición del Día de la Bicicleta confirmó que funciona la apuesta por moverse sobre dos ruedas. En Tarifa se puede y las cuestas no tienen por qué ser obstáculos infranqueables. Lo demostraron un centenar largo de menores que, acompañados de familiares y adultos, hicieron de la cita toda una fiesta. De eso se trataba, crear conciencia sobre las virtudes de la bici en un entorno tarifeño en el que sobran motivos para moverse sobre dos ruedas. Lo vemos. Las había de todos los tamaños y prestaciones. El hecho era rodar en grupo y demostrar que se puede. Que la bici es un aliado en ciudades como Tarifa para moverse sin problemas y aparcar sin sobresaltos. Para llegar con determinación a esa creencia no hay como normalizar el uso de la bicicleta en casa. Por eso la Unión Ciclista de Tarifa dirige en especial esta actividad a los más pequeños, que finalmente arrastran de padres y familiares. Si en casa la bici se usa a menudo, el objetivo final de la concienciación está más cerca. Lo tienen claro los aficionados que ya han descubierto las lindezas de Tarifa para la bicicleta. Ahora quieren que el hábito se extienda entre los más pequeños. Sí, hay bastante afluencia, la verdad que el día acompaña, está el día perfecto y nada, la verdad que tenemos bastante, como hemos dicho, tenemos bastante afluencia. En unos minutos comenzaremos el recorrido y nada, un día para disfrutar en familia, como podemos ver. Hay muchos niños, todos acompañados por sus padres. La verdad que con esa idea se hace el día de la bicicleta, ¿no? La idea es que se disfrute este día en familia. Y bueno, incentivar un poquito eso de coger más un poquito la bicicleta, ¿no? Que estamos un poco vagos, siempre queremos ir en coche o en moto. Y bueno, es un día para reivindicar eso, ¿no? Correcto, Tarifa, por la dimensión que tiene, la verdad que es perfecta para andar en bicicleta. Y a todas partes en bicicleta. Luego también tenemos, una vez que salimos del pueblo, también tenemos la suerte de contar con dos parques naturales, con muchos caminos. La verdad que existe mucho desconocimiento por parte de los tarifeños, ¿no? de la riqueza que tenemos en los dos parques, de todos los caminos que disponemos, y los que montamos en bicicleta y salimos sabemos lo que tenemos y lo que mucha gente se pierde. Así que se hace estos días para fomentar el uso de la bicicleta y que la gente se enganche en la bici. Bueno, tú eres un enganchado de la bici, ¿no? Yo no sé si hoy la vas a coger o no. Hoy no la voy a coger porque llevo un tiempo fastidiado con la espalda, llevo un tiempo sin poderla coger. Ahora me he vuelto nadador por los problemas de espalda, pero vamos, en cuanto se resuelva, pues volveré otra vez a la bicicleta. Sí, porque eso me imagino que es como un gusanillo, ¿no? Que siempre quieres cogerla, ¿no? De una manera u otra. Claro, lógicamente uno lo pasa mal cuando no puede cogerla, pero vamos, te tienes que adaptar a la situación. Oye, el recorrido no es muy largo, ¿no, Francisco? No, el recorrido es cortito, un recorrido urbano, porque está abierto a todas las edades y lógicamente pues el recorrido está adaptado a la capacidad física que tienen los pequeños. Con un recorrido adaptado al público participante, la cuarta edición del Día de la Bici reunió a más de un centenar de menores. Bajo la mirada de familiares descubren que la bici es diversión y transporte. No,
Nos encontramos aquí en la Alameda también con un practicante de la bicicleta, uno de los usuarios que siempre vemos, no solo con la bicicleta, porque Jesús, el Pulga, hace un montón de deporte, también le gusta la natación, en fin, que hay que moverse, ¿no, Jesús? Pues claro, hay que hacer algo, si no, además que esto es más que nada para dejar la herencia hasta los niños, ¿no? Por eso hacemos estas cosas también, por uno y por los niños que vayan aprendiendo y a vivir una vida sana, que es lo importante. Claro, ¿tú normalmente coges la bicicleta diariamente o no? Yo lo intento coger dos veces en semana, porque antes corría y ahora me duele mucho la planta del pie y estoy haciendo ahora esto, me he enganchado en el ciclismo. Y bueno, me imagino que uno se encuentra bien, ¿no? También practicando deporte, sea bicicleta o lo que sea, siempre uno se encuentra mejor, ¿no? Hombre, por eso se hace, ¿no? Para desafogarse uno de todos los días, de estar ahí trabajando y dice, bueno, pues ahora me voy. Además, que ve uno el campo, cosas que no veía uno antes, que no conocía. Yo no conocía Tarifa lo que es el campo. Y ahora lo conozco y, vamos, más enamorado de mi pueblo. O sea, que tú le puedes decir a la gente tranquilamente que usen la bicicleta, que tenemos unos parajes incomparables y que así descubrimos un poco más nuestro ambiente, ¿no? La verdad que sí, que lo que hay que dejar aparcado un poquito más los coches y utilizar un poquito más la bici solo por todo, ¿no? Por el medio ambiente y por todo, porque estamos acostumbrados a ir a todos lados con los coches y se coge la bici y se va a todos lados, vamos, que... Qué ánimo, a coger la bicicleta a todo el mundo, que es muy sano. Y no contamina. Y no contamina. Venga. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y a disfrutar del día. A ver, esta pequeña quiere hablar, es tu niña, ¿no? Sí. Venga, ¿tú cómo te llamas? Cristina. Cristina, con la bicicleta. ¿A ti te gusta coger la bici? Sí. Muy bien, y hoy vienes con tu padre. ¿Y el año pasado viniste? Sí. También, ¿no? O sea, que te gusta mucho. Pues claro. Claro, ¿y tú aguantas todo el recorrido? ¿Te duelen luego las piernas? ¿Tienes agujetas o tú lo haces estupendamente? Lo hago estupendamente. Ella lo hace estupendamente y viene con su padre. No sé si alguna amiguita o algún amigo se ha animado o no. Sí. ¿Sí? ¿Están por ahí, no? Sí. Muy bien, ¿tú quieres mandar un saludo? Sí. Venga. Hola, abuela. Pues hola, abuela. Pues nada, seguimos aquí. Bueno. Esto está a punto de comenzar la salida de esta cuarta edición del Día de la Bici, organizado por la Unión Ciclista Tarifa y en colaboración con el Ayuntamiento. Cada uno de los menores participantes pudo optar al sorteo de regalos y premios entregados al final del recorrido. Pongo una foto en la calle, sacó creaciones anónimas para reivindicar que el arte y la sensibilidad son cosas de todos y trascienden los espacios. Les hablamos de la iniciativa del colectivo de aficionados a la fotografía Afotarifa, que creó todo un mosaico de imágenes de autores diversos y temáticas distintas, expuestas al aire libre en el Paseo de la Alameda el pasado domingo. Se crecen en cada edición y es que la fórmula funciona. Coincidiendo con el pasado Día Internacional de los Museos, se recordó este domingo que el arte no debería estar reducido a espacios ni los artistas encontrar dificultades para exponer sus obras. Por unas horas, obras tendidas al sol y al aire, colgadas en medio del paseo del transeúnte esperando que alguien las mire y repare en ellas. Afotarifa hizo suya el pasado año la iniciativa sociocultural de Juan Carril Márquez, artista que de manera genérica invitaba a todos a reflexionar sobre las barreras que a veces se encuentran los artistas y sus obras para acceder a museos o salas. Ahora, casi 10 años después, la propuesta se ha popularizado y colectivos como Afotarifa la reinterpretan en la localidad como una oportunidad sin igual para ver las creaciones de cada uno sin las estrecheces de una sala. La cita del pasado domingo coincidió además con un paseo de la Alameda especialmente concurrido por bicicletas y público que pudo disfrutar de las fotos. Estamos en plena Alameda junto a la oficina de turismo, ellos estarán durante prácticamente toda la jornada de hoy. Son Pepe, ya lo conocen ustedes, y Manolo, integrantes del colectivo Afotarifa. Y bueno, pues aquí estamos, Pepe, un año más con ganas y con ilusión de que esto salga bien. Pues sí, un año más aquí intentando que la gente salgan y que vean lo bonito que es esto, que es un día... Vamos, un día para que salga la gente de casa con una foto y la expongan aquí. Hoy coincide con el Día Mundial del Museo, de los museos, vamos, como aquel que dice,
y queremos que a ver si superamos el récord del año pasado y que haya mucha gente en venir. Además, el día de la mañana está muy animada porque, como tú dices, el día de la bici coincide y hay bastante movimiento de gente. Esperemos de que vengan por aquí, se pasen por aquí las personas, vamos. Claro, lo que pasa es que esto acaba de comenzar prácticamente, hace unos minutos, y todavía se ve un poquito de poco ambiente por aquí y de quizás, pues, bueno, ciento y pico de fotos me dijo Manolo antes que podía haber ya, o sea que sí, todavía, claro. Hay que esperar es que pase mucha gente, porque cualquiera puede pasar, Manolo, ¿verdad?, y colgar su foto, ¿no? La idea es esa, la idea es de que todo el pueblo colabore en esto, una exposición a nivel local. Y la idea es que todo el mundo colabore, que venga, que traiga sus fotitos, salga a la calle, que el día está fenómeno, se traiga sus fotitos, tanto sea de ahora como antigua, y que la coloque para que todo el mundo pueda ver la foto de los demás. Como dice el compañero, coincidiendo con el Día Mundial de los Museos, este es el segundo año que lo hacemos. El año pasado hubo un poquito menos participación, pero esperemos que este año haya más. Claro, siempre, bueno, vamos sumando, ¿verdad? Siempre vamos sumando, que eso es lo importante. También hay que decir que no hay ningún problema porque la persona deje la fotografía y luego se la va a llevar igualmente, que no se va a perder ni nada, con total garantía. Total garantía. Nosotros le ponemos el nombre por detrás, su número de teléfono, y si no aparece, pues ya nosotros nos ponemos en contacto y se la devolvemos. La foto, cada uno se lleva su fotografía. Hay algunos que la donan, dice que se regale, que si a alguien le gusta la foto, pues que se le regale. También se puede hacer, o hay otras personas que hacen cambio una foto por otra, entonces también esto es como un mercadillo, digamos, de fotos, pero la idea es de exponer todas las fotos que se pueda, contra más fotos mejor. Gracias también a Fotarifa vemos que la fotografía se ve de una manera distinta, cada día. Sí, vamos, sí, cada día se ve de una manera, como tú dices. Hay muchos fotógrafos por ahí ya. Lo que quería yo recalcar es que la mayoría no son originales, vamos, porque se pueden perder las fotos. Y hay algunas fotos que tienen mucho valor, muchísimo, más de lo que creemos. Porque una fotografía la puedes tener tú en tu casa como oro. Porque puede ser un familiar tuyo, una persona muy querida, entonces esa fotografía no tiene valor. Entonces tú no la vas a exponer aquí, tú traes, te haces tu copia y la traes aquí. Y si se pierde, pues no pasa nada. Pero la fotografía en sí, la original, tiene mucho valor. Bueno, pues Manolo y Pepe, muchísimas gracias, que os vaya muy bien la jornada de hoy. Y bueno, ya hablaremos el lunes de balance, pero de momento... Bueno, de momento se está portando. Medio regular, se está portando, pero vamos, es lo que te iba a decir yo mismo, cuando me ha dicho Manolo, pero vamos, esperemos que no vaya más, porque si no, no voy a la que... No vuelan. Vamos a tener que recoger la foto en la playa de los Lances. Me las voy a encontrar en mi casa. Bueno, pues muchísimas gracias y suerte. Gracias a ti. Gracias a Teletarifa. Había todo un mosaico de propuestas. Todo lo que es capaz de despertar el interés de una retina sensible se podía colgar en esta muestra colectiva que reunía la sensibilidad de aficionados como Paco Ruiz. Él es un ejemplo de cómo una afición puede apasionar y crear vínculos. Hay muchos aficionados en Tarifa a la fotografía y Paco Ruiz, nuestro vecino Paco, es un auténtico enamorado de la fotografía y de cada rincón de Tarifa. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Emily. Esto es así, ¿verdad? Te encanta fotografiar lo que sea, sean flores, paisajes, lo que sea. Lo que sea. Yo salgo a la calle y lo que me llame la atención un poquito, eso es lo capto rápidamente. Paco lleva haciendo fotografías un montón de años, ¿no? Pues mira, desde que me prejubilé, en el 2000 empecé a hacer las fotos, porque antes hacía vídeos, y luego digo, pues a través del vídeo veía las fotografías, digo, bueno, pues yo me dedico a la fotografía. Y ya empecé con el blanco y negro, de carrete. Y entonces la hacía toda, y ya luego cuando llegó el digital, pues nos cambiamos digital, claro. Porque el carrete salía, no vea la foto. Hoy en día es mucho más fácil captar una imagen, sí. Seguro que sí. Sí, mucho mejor, claro. Y además... Más inmediato todo, sí. Más inmediato. Muchas veces cogemos el móvil, está claro que a lo mejor la calidad no es la misma. Sí, pero mira, pero la hace tú y si no tienes la probabilidad de borrarla y eso.
cuando la hace con un carrete, pues ya sabe que está tirando ahí, hasta que no termine el carrete no sabe lo que ha sacado. Y a lo mejor de 36 fotos, a lo mejor saca 4 buenas. Las demás las tiene que tirar todas, porque no lo sabe, tienen luego que el líquido, tienen papel, en fin, tiene muchas cosas. Hoy en día es mucho más fácil entonces hacer una fotografía y mucho más económico también. Por eso también las fotografías antiguas tienen también pues eso, mucho valor, ¿no? Cuando... Sí, sí, por supuesto, donde va una fotografía analógica, esta digital varía mucho. Bueno, de Paco Ruiz hemos visto exposiciones también, hemos visto montajes, en fin, yo no sé si tiene a la vista hacer alguna exposición. Pues sí, tengo a la vista una para julio. ¿Julio? Julio, sí, el último de julio tengo que poner con mi nieta. Me la estoy metiendo ahí a ver, porque ella está en Bellas Artes en Granada, y entonces pues vamos a ver si le inculco de meterse, y ella como lo que está haciendo es el esto de cómic. Pues lo que va a poner seguramente. ¿Y puedes adelantar algo de qué será la exposición o no? Es que tengo ahí unas pocas cosas, un dilema, porque tengo tantísimas fotos y cuáles pongo, cuándo las pongo. Pero quiero llevar blanco y negro, analógica y digital, algunas en colores. Sí. Muy bien, Paco, pues muchas gracias, que disfrutes del día de hoy, que sé que tú este día lo vas a disfrutar mucho, y a seguir deleitándonos con tus imágenes y tus fotografías. Muchas gracias, Mili. Pon una foto en la calle es una iniciativa que se ha ganado el interés de aficionados, participantes y público observador. Nos vamos a por otras noticias que nos llegan en un formato breve. Es ya una tradición por esta fecha en la actividad de la almadraba tarifeña. La empresa ha cedido ya un ejemplar de la temporada actual. Esta vez tiene casi 220 kilos de peso y mañana se pone a la venta en la pescadería de la familia Jiménez Blanco, en la barriada 28 de febrero. Ellos han sido los que han presentado la mejor oferta en la subasta organizada por el receptor de la donación, la Hermandad de la Virgen de la Luz. Tras el despiece del ejemplar previsto para las 9 de la mañana en la pescadería 28 de febrero, se procederá a la venta directa. Así que ya saben, si quieren probar el atún de la Virgen de la Luz, mañana miércoles se pone a la venta en la pescadería de Jiménez Blanco, conocida como la del Picha. Son parte del testimonio gráfico de la reciente visita del diseñador de moda Lorenzo Caprile a Tarifa. Ya recogimos la primicia contada por el diario digital Tarifa al Día sobre el interés del modista de confeccionar un manto para la patrona de Tarifa. Para llevarse una completa idea, Lorenzo Caprile visitó Tarifa hace unos días y la Hermandad de la Virgen de la Luz lo condujo por cada punto de interés. El Santuario de la Luz, con acceso al Camarín de la Virgen, la propia Parroquia de San Mateo y la Casa de Hermandad fueron parte del recorrido. Las fotos cedidas por el ayudante de mayordomía, José Muñoz Villanueva, dan cuenta del recorrido. Caprile pudo observar de cerca mantos procesionales como el rojo cedido por María Antonia Toledo. Su intención es diseñar un manto procesional para el desfile del 2019. Aprender a poner normas y límites en la educación de los menores sin caer en la frustración o el conflicto. Sobre eso irá uno de los primeros talleres organizados por la Asociación Integra Tarifa, un espacio socioeducativo para el encuentro de familias y tutores. La primera cita es el próximo viernes 25 de mayo en la Casa de la Cultura a partir de las 5:30 de la tarde. La idea es compartir estrategias y reflexiones sobre cómo poner normas y límites en el seno del hogar. Integra Tarifa es un proyecto que combina espacio de encuentro y formación, un servicio de intervención familiar. Además de la población escolar, tiene también como destinatarios de sus iniciativas a los propios padres. La policía local detuvo la pasada semana al presunto autor de varios robos en establecimientos de la localidad. El registro de sus prácticas en las cámaras de seguridad ha resultado vital para consumar su detección. Con pocas horas de intervalos, dos comercios en la calle de la Luz y Batalla del Salado habían denunciado ante la policía local la sustracción de dinero de sus respectivas cajas registradoras. Las cámaras de seguridad de uno y otro establecimiento registraban a un mismo individuo realizando los hurtos, por lo que la policía inicia una búsqueda concreta de dicha persona.
Finalmente se localiza al presunto autor de ambos robos, un ciudadano natural de Jerez, en la zona de Santo Domingo de Guzmán. En el momento de la detención portaba parte del dinero sustraído. Nuestra última propuesta nos llega en clave de música, en la que se puede hacer con las palmas de la mano o con una botella, la que emiten los pájaros o la que se sale de la naturaleza. El primer concierto, una iniciativa enmarcada en el programa Abecedaria, ha llegado hoy al Teatro Alameda. Los escolares de primero y segundo de primaria del Colegio Rural Campiña de Tarifa y de los centros urbanos han disfrutado de esta propuesta. Ya desde el comienzo se advierte que este no es un concierto al uso. Aquí la música se improvisa con elementos comunes. Y el espectáculo, con interacción incluida, no defrauda. La música, si se presta atención, está en todo. Abecedaria, el programa andaluz al que se acoge el Ayuntamiento de Tarifa para incentivar los lenguajes escénicos entre la población juvenil, lo demostraba así. Por el Teatro Alameda han pasado hoy escolares de primer y segundo curso de primaria de los colegios Guzmán el Bueno y Virgen del Sol, también escolares de la campiña tarifeña, todos aprendiendo a identificar melodías de la naturaleza. La música está en el agua, en el fuego, en la tierra, en todo. La iniciativa ofertada a los centros escolares parte de las áreas municipales de Educación y Cultura. A continuación nos quedamos con unos anuncios publicitarios. No se vayan porque enseguida retomamos Tarifa Noticias. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Disponemos de un amplísimo surtido con los más bonitos conjuntos en oro y plata para niñas y niños para regalar el día de su primera comunión. En Villatoro también tenemos ese detalle especial para bodas y para bebés y recién nacidos, además de una gran variedad de regalos en oro y plata. Y como siempre, la mayor colección de relojes Casio, Lotus y Marea, desde 9,95 euros. La elegancia y la calidad tienen un nombre, Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Josmasur. Empresa de la localidad dedicada a la limpieza de comunidades de propietarios, oficinas, edificios públicos, mantenimientos de jardines y piscinas, pequeñas reparaciones, limpieza de cristales, abrillantado de suelos,
necesita personas interesadas en el oficio de limpiador-limpiadora, operario de mantenimiento de jardinería y de piscina, cristalero. Se ofrece contrato de media jornada, mayormente en turno de mañana y de lunes a viernes. Incorporación inmediata, contrato de duración temporal, salario según convenio. Requisito indispensable para optar al puesto: estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. O ser beneficiario de una pensión contributiva por discapacidad. Interesados, depositar currículum vitae en nuestra oficina. Cita en calle Numancia, número 11, local 1, Tarifa. En horario de mañana o en la siguiente dirección de correo: info@josmasur.com. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. El número premiado en el sorteo de la 11, la farmacia de guardia o el tiempo previsto para la jornada de mañana. Nos vamos a continuación con nuestra pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador.
Además, disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida. Y antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso a los titulares que nos acompañaron en este martes 22 de mayo. La eliminación de barreras a la movilidad llega también al Salón de Plenos del Ayuntamiento. La reforma emprendida pretende redundar en la accesibilidad de una sala que acoge celebraciones públicas. El cuarto día de la bicicleta de la Unión Ciclista de Tarifa sacó a la calle a pequeños y grandes dispuestos a pedalear. De la mano del Ayuntamiento, el colectivo de aficionados al ciclismo quiere crear conciencia sobre una movilidad más saludable. El programa cultural Abecedaria recala de nuevo en Tarifa con un espectáculo escolar. Alumnos de la educación primaria disfrutaron hoy de las melodías de la naturaleza con el primer concierto. Y ahora sí, ponemos el punto y final a nuestro informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir con nosotros y disfrutando de la Feria de Taivilla, celebrada este pasado fin de semana, con la coronación que se celebró el viernes y posteriormente todo lo que se vivió en la jornada del domingo en la caseta municipal. Nos quedamos con este reportaje especial realizado por esta casa. Disfruten ustedes, nosotros volvemos mañana, no nos fallen. Adiós, buenas noches.